¿Qué, maestro? Aquí andamos ni en la mitad del recorrido, pero ahí vamos. Diego, vente. Vamos a hacer un momento de oración, pidiendo a Dios que nos ayude a los familiares y a los presentan la presencia de Cristo, ¿de acuerdo? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Dios Padre providentísimo, que pusiste en manos del hombre la tierra y sus productos, para que contribuyera con su trabajo a que los bienes creados alcancen a todos. Bendice estas personas, sus manos, sus bienes y este lugar. Y haz que observando en sus compras y ventas la justicia y la caridad, puedan alegrarse de contribuir al bien común y al progreso de la comunidad humana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recemos con fuerte voz. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con todos ustedes y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Hermanos, pueden ir. A ver, gracias, Dios será que se explique con mucha salud y trabajo. ¿Eh? Adelante, podemos continuar nuestro camino. ¿Cuánto usted? Sí. Vamos. Sí, por favor. Ay, dígame, avíseme. Thank you.